se queda de brazos cruzados y busca una segunda opinión de parte de los médicos. Y si quieres enterarte qué fue lo que dijeron, quédate conmigo hasta el final. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Klaus Up. Luego de varios días donde Vicente Fernández fue llevado de emergencia al hospital, los médicos han dado a conocer un nuevo reporte de su salud este lunes 23 de agosto. El médico Eber Rodríguez confirmó que don Vicente ya recibió la evaluación de un médico estadounidense en días recientes, por petición de la propia familia. Me voy a referir a un concepto médico que se llama segunda opinión. Es una práctica médica que se utiliza para saber otra opinión diferente a la de los médicos tratantes. Esta es con el fin de dar mayor seguridad en el manejo del paciente y mayor seguridad a los familiares. El día de ayer, la familia decidió hacer uso de esta potestad, de este derecho médico. Esta segunda opinión fue dada por un médico de Estados Unidos, un médico internista del Hospital y Metodista de San Antonio, Texas, el doctor Timothy Hernández, explicó Rodríguez. Sobre el reporte dado por el nuevo médico, el doctor Ebert detalló: exploró al paciente, revisó el expediente clínico, se dio una vuelta por todo el hospital y dialogó con los médicos tratantes. Con esto el doctor Timothy da una opinión: el señor Vicente Fernández está muy tratado, o sea, muy bien manejado. Él no agrega ningún otro aspecto diferente al que se está dando en el hospital. Luego de corroborar que todo fue evaluado excelentemente, la familia Fernández y los doctores mexicanos se encuentran más seguros de lo que se ha hecho con relación a la salud de Vicente Fernández. Por último, el doctor Ever reveló que de ahora en adelante, los reportes solo se darán una vez por semana, los cuales serán los días lunes a las 3 de la tarde. Alejandro Fernández también se manifiesta para dar las gracias a todos por el apoyo que le brindan a su papá. Y a través de las redes sociales, Alejandro envía un mensaje a sus fans y amigos: muchas gracias a todos los que se han unido en oración y buenos deseos por la pronta recuperación de mi papá, familiares, amigos, colegas, fans y a todos los medios de comunicación. Gracias de corazón. Así escribió Alejandro. Recordemos que Vicente ingresó al hospital tras una caída en la que se vieron afectadas las cervicales. Su estado de salud hasta el viernes pasado sigue siendo compleja pero estable, y se comunica con su familia asintiendo con su cabeza a afirmaciones positivas o negativas. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal. Si ya lo estás, no te olvides de activar la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones, pues subimos contenidos todos los días. Y búscanos y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Klaus Up. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.